Vamos a hablar de deportes. Con saldo positivo cerró ayer el Club Deportivo Laurino las cuentas de la pasada temporada en su Asamblea General que tuvo lugar en la Casa de la Cultura. Y además de economía, se habló lógicamente también de fútbol. El presidente Juan Moreno confía en que esta campaña sea la del ascenso en un año que también cuenta con una importante novedad, la creación de un equipo en regional. El presidente del Club Deportivo Alaurino, Juan Moreno, hizo un balance muy positivo de la Asamblea General que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, que sirvió, entre otras cosas, para aprobar las cuentas, que han dejado un saldo positivo, a pesar del importante esfuerzo económico que se ha realizado. Hemos saneado todo lo que había, se ha pagado a todo el mundo, a todos los proveedores, jugadores que cobran algo y demás. Y decir, bueno, que lo que pretendemos ya pues comenzar la nueva campaña, con un ejercicio del equipo andaluza, que es el primer equipo, de intentar subirlo a tercera, que es nuestro objetivo este año, subir ya. Además de reforzar el primer equipo, por ejemplo con el fichaje de Fernando Porto en el banquillo del conjunto azulillo, Juan Moreno también quiere potenciar el resto de equipos de la cantera y crear un nuevo equipo. Y después puedo hablar también de un regional que este año comienza a caminar por primera vez, y tenemos muchas ilusiones porque es una forma de que los chavales jóvenes que no tienen mucho sitio en otros equipos pues puedan estar ahí para en otro momento subir el primer equipo. Después tenemos los juveniles que también están dando muchos frutos durante este año pasado, esperemos que este año sigan igual, y los cadetes, que suben también este año muy buenos cadetes, y los infantiles. Como siempre, el club de fútbol de la localidad contará con el apoyo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Se ha hecho un buen año, han quedado terceros a un punto del segundo, y nosotros desde el Ayuntamiento, la parte que nos toca, como siempre, poco a poco mejorar la infraestructura y que el campo municipal pues luzca lo mejor posible. De hecho, ahí están las gradas y los nuevos servicios que se estrenarán pues para esta temporada. Ya solo falta que los alaurinos confíen en el nuevo proyecto y apoyen al alaurino, y que tras la pasada campaña de transición, esta sea por fin la del ascenso.